Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 7 de la telenovela mexicana Rubí. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Alejandro y Maribel. Ellos han salido a cenar en la ciudad y cuando salen del restaurante se encuentran con Sonia, quien se sorprende al verlos juntos. Alejandro la detiene y le pide que le dé su número para poder contactarla y hablar. Sonia le da su tarjeta y se va. Maribel le pregunta a Alejandro si sintió algo al volverla a ver, pero él responde que simplemente cree que no terminaron de la mejor forma con Sonia en Cancún. Cuando Maribel regresa a casa, le confiesa a su nana que cree que se está enamorando de Alejandro. Mientras tanto, Héctor y Ruby tienen una discusión por dinero. Él le dice que no debería gastar tanto dinero en la fiesta que está organizando, pero ella responde que quiere callar a todos aquellos que trataron de pobre en la universidad. Héctor le pregunta si entonces pagarán esa cantidad de dinero solo para invitar a gente que la trató mal. Ruby responde que el dinero es para usarse. Héctor le dice que deberían tener más cuidado y cuidar el dinero que tiene. Además, le llegó el estado de su tarjeta de crédito y sabe que ha llegado al límite. Al día siguiente, al apartamento de Ruby llega un vidente que ella ha contratado. Este hombre acierta en todo lo que le dice. Sin información anterior, le dice que sabe que envió a la cárcel a un hombre inocente, que cometió una traición y que es una mujer interesada. Ruby le pregunta cómo hubiera sido su vida si hubiera seguido con el hombre que realmente ama. El vidente responde que si hubiera tenido un poco de paciencia estaría con el hombre que la ama y tendría la vida que siempre ha deseado. Ruby, arrepentida, le pregunta qué puede hacer para recuperar lo que perdió. ¿Le puede dar un amuleto? Este hombre responde que lo primero que debe hacer es dejar la ambición a un lado y arrepentirse de corazón. Cuando cae la noche es el momento de la fiesta de disfraces de Ruby. Ella se da cuenta de que su esposo tiene un fuerte dolor en la espalda desde hace tiempo, pero no le da importancia y le pide a Héctor que se prepare para ir a la fiesta, ya que es momento de presumir a su esposo. Héctor responde que en primer lugar no se siente muy bien para ir y se irá a un médico, y en segundo lugar no puede creer que lo quiera llevar no para que la acompañe, sino para presumirlo. Él decide no ir. La fiesta comienza y el amigo de Ruby es diseñador Loreto. Presenta a la anfitriona de la fiesta, la dueña de ese hotel. Todos se sorprenden al ver que se trata de Ruby y la felicita porque por fin ha alcanzado el estatus que todos ellos tenían en la universidad. Ruby se da cuenta que a la pieza también llega Maribel con Luis. Ella dice que aunque no fue invitada, no sabía que se trataba de su fiesta y quería acompañar a Luis. Luego de un rato, el vidente Jorge Flores, que Ruby invitó a la fiesta, se acerca a la mesa de Maribel y le dice que hay algo muy importante que tiene que decirle. En su futuro se casará con el hombre de sus sueños. Ruby escucha y dice que eso es imposible porque ese hombre es su esposo Héctor. El vidente dice que solo puede asegurar que Maribel se casará con un médico. Loreto dice que debe tratarse de Alejandro Cárdenas y tanto Ruby como Maribel quedan muy sorprendidas. Sin embargo, Alejandro se encuentra cenando con Sonia y le pide que se den una segunda oportunidad. Promete que será una mejor persona y hombre para él. Sonia se emociona y le dice que es el mejor hombre que ha conocido. Después se besan. Ruby termina por arruinar su fiesta después de enterarse que Paco es el hijo de Victoria, la mayor inversionista que ha ayudado a Alejandro. Después de que Paco hiciera una escena pidiéndole perdón a Lorena, todas las demás personas que iban a la universidad con Ruby vuelven a humillarla tal y como lo hacían antes, hasta que ella llega a su límite y les grita a todos que se vayan ahora mismo de allí. Luego de un momento, Héctor entra al salón y le dice a Ruby que es momento de poner reglas en esta relación. La verdad es que lo único que son es dos extraños compartiendo la misma cuenta bancaria. A ella solo le interesan los lujos que él le pueda dar, así como esa fiesta. Quiere saber si puede contar con ella realmente porque ni siquiera conocen sus gustos, no conocen cómo ha sido su infancia y cuáles son sus sueños. Ruby rápidamente se pone nerviosa y le dice que tiene razón. De ahora en adelante, para todo lo que él desee, pues su vida gira en torno a él.
Al día siguiente vemos que Ruby se reúne con Yago, ellos van a un restaurante y él la invita a que vayan juntos a Italia a hacer algunos negocios que él tiene. Ruby sonríe y responde que será mejor que no imagine que ella estará a su lado, aunque de hacerlo solo tiene una condición, y es que la haga su esposa. Yago se sorprende y le dice que no esperaba que le dijera algo como eso. La verdad lo ha decepcionado un poco. Él se pone de pie, besa su mano y se retira. Cristina se ha enterado que el abogado que puso para ayudar a Cayetano en realidad no hizo nada. Ella va a buscarla a su apartamento y le dice que ahora sí no tiene dudas respecto a que si su novio está en la cárcel es por su culpa. Es una tramposa y una asesina y espera que no olvide lo que ella le dijo el día del entierro de su madre. Ellas dos ya no son hermanas y no quiere que cuente con ella para nada. Ruby se burla diciendo que en serio le duelen sus palabras y Cristina se va. Ruby logra convencer a Héctor para irse de viaje y le avisan a Elisa que se irán a París. Héctor sonriendo dice que espera que cuando regresen tengan la buena noticia de que serán padres. Ruby borra la sonrisa de su rostro. La escena cambia a 3 años después. Vemos que Alejandro invita a Sonia a un restaurante y le dice que después de estos años que llevan de noviazgo, cree que es el momento de que den un paso adelante. Ella comienza a emocionarse mientras Alejandro saca un anillo y lo pone en su mano para pedirle matrimonio. Él le dice que quiere que todo sea lo grande tal y como ella lo merece. Sonia responde que eso no es lo que más desea. Solo quiere que los seres más queridos los acompañen. Ella, por supuesto, acepta y se besan. Por su parte, Ruby se encuentra con su amigo Loreto, quien la lleva a ver a una lujosa casa. Ella le dice que es hermosa y le pregunta a quién pertenece. Loreto le pide que mire quién llega en el auto que se estaciona frente a la casa. Se trata de Alejandro. Ruby sonríe y pregunta si él ahora ya es un hombre rico y Loreto responde que no. No solo eso, sino que ahora es millonario. Sigue soltero, pero en una relación con Sonia. Ruby solo responde que no ha podido olvidarlo y cree que si no se ha casado, es porque él tampoco la ha olvidado a ella. Cuando Ruby regresa al apartamento, Héctor abraza y le dice que por fin han regresado a México después de estos años. Ruby se sincera con él, le dice que está cansada, que últimamente han tenido muchos problemas y discusiones, y cree que lo mejor es que se separen. Héctor le pregunta de qué está hablando. Todos los problemas que tienen se pueden solucionar. Incluso han buscado tener un bebé. Y si no lo han logrado, pueden ir con un ginecólogo. ¿O acaso cambió de opinión porque se encontró con Alejandro? Ruby responde que esos celos enfermizos añaden un problema más a su relación. Héctor se disculpa y ella le pide que mejor la deje pensar por un tiempo. Al día siguiente, Ruby va a buscar a Alejandro a su consultorio. Él se sorprende de verdad y le pregunta qué está haciendo allí. Ruby le dice que se fue para poder olvidarlo, pero la verdad no pudo y por eso ha regresado a buscarlo. Quiere estar con él. Alejandro le pregunta si esto se debe que ahora sí tiene la característica por la cual lo rechazó, el dinero. Ruby finge que no lo sabía y le dice que entonces ahora no hay nada que los pueda separar. Incluso ya le pidió el divorcio a Héctor y pueden estar juntos. Alejandro responde que lo siente mucho, pero él ya está comprometido con Sonia y se casarán. Ruby, sorprendida, le pide que no lo haga, pero Alejandro solo se da media vuelta y sale del consultorio. Cuando Ruby regresa al apartamento, Héctor la recibe muy feliz y le dice que si quiere quedarse en México, entonces dejará que escoja la casa que quiera y se la comprará. Ruby lo mira y le dice que la verdad ya está cansada de todo. Lo único que quiere es irse, separarse por un tiempo. Héctor está sorprendido, pero le dice que si quiere estar sola, la dejará y pueden irse al hotel que poseen. Ruby responde que eso no es necesario, toma sus cosas y sale. El capítulo termina el día de la boda de Alejandro. Ruby se entera gracias a que su amigo Loreto se lo dice. Ella corre hasta la casa de Alejandro en donde se va a oficiar la boda. Logra entrar, pero Marco se encarga de sacarla de la casa. Alejandro se entera de que ella lo está esperando afuera y sale para preguntarle qué es lo que quiere. Maribel se ha dado cuenta de esto y le dice a Sonia que Alejandro está hablando con Ruby, pero espera que confíe en él. Ruby no deja de rogarle y de suplicarle a Alejandro que no se case. Sabe que ellos dos se aman y que en todo este tiempo no han dejado de pensarse.
Ella intenta convencerlo de todas las formas posibles, pero Alejandro finalmente responde que no caerá a sus engaños y vuelve a entrar a la boda. Ruby se queda fuera rogando porque Alejandro no acepte, pero lamentablemente Alejandro y Sonia sellan su amor. Son declarados marido y mujer. Ruby atestigua el beso con el que sellan su amor y Loreto debe detenerla para que no haga una escena. Al ver que tiene todo perdido con Alejandro, Ruby intenta regresar nuevamente con Héctor. Ella va a ver las oficinas y le dice que mejor sí vayan a ver las casas para elegir una. Héctor le dice que no sabía a qué se refiere y no la entiende. La verdad cree que es él el que ahora debe pensar las cosas. No entiende por qué no han podido formar una familia cuando ese es su mayor deseo. Ruby le muestra que ha ido a un ginecólogo y puede empezar un tratamiento, pero Héctor me pide que ahora lo deje a él pensar las cosas. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.